A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes y Diego Cano, especialistas de temas hidrocarburíferos, especialmente de la política, la legislación, la contratación y la economía petrolera. Petróleo y Desarrollo. Saludos cordiales, amigas y amigos. Muchas gracias por atendernos en este nuevo programa de Petróleo y Desarrollo. El tema que vamos a tratar el día de hoy es la renegociación de los contratos de preventa del petróleo. Así que antes de iniciar, Diego, saludos cordiales para ti, bienvenido. Saludos, estimadas y estimados televidentes. Es un placer estar nuevamente con ustedes en la entrega de este nuevo programa. Hay que iniciar, ¿no?, manifestando a quienes nos ven que en esta ocasión teníamos como invitado a Fernando Villavicencio. Es un compañero de hace muchos años atrás, un periodista de investigación que ha sido una de las pocas personas en este país, digamos que con frontalidad y valentía, se ha atrevido a hacer una serie de investigaciones sobre diferentes temas, pero fundamentalmente por su experticia sobre el tema petrolero. Lamentablemente no nos pudo acompañar debido a una situación de salud de él, pero confiamos, esperamos que en las próximas ocasiones, ojalá en el próximo programa, nos acompañe Fernando. Sí, yo creo que Fernando estará ya para los próximos programas. Vamos a analizar con él el tema de la venta del crudo, ¿no? En su mayor parte a la República de China a través de sus dos empresas, PetroChina y UNIPEC, ¿no es cierto? ¿No? Asimismo me solidarizo con Fernando, con su esposa y con sus hijos, porque creo que es uno de los pocos ecuatorianos que ha sufrido tanto en el gobierno de Correa por denunciar los hechos de corrupción. Y al igual que él, también de Kleber Jiménez, ¿no? Es otro compañero y amigo que asimismo ha sido golpeado fuertemente por el gobierno de Correa, y también Carlos Figueroa. Carlos Figueroa. Carlos Figueroa estuvo preso, y estando preso murió su madre. Así. Estuvimos en el velorio y no le dieron permiso para que esté en la sepultura de su madre cuando prácticamente ya terminó su periodo de velación. Solo estuvo un momento en la velación, pero él no pudo estar en el momento de que sepultaron a su madre, en el caso de Carlos. Recuerdo esa situación terrible, dolorosa, ¿no? Dolorosa, ¿no? Y en el caso de Fernando, a Fernando lo conocemos, es nuestro amigo desde el año 1993. Él fue nuestro asesor de la comunicación en el sindicalismo. 93, 94, hasta el 98, ¿no? 5 años nos acompañó Fernando, ¿no? Sí, tenemos una larga historia conjunta realmente de todo lo que ha sido tener que atravesar distintos gobiernos. Sí. A quienes hemos enfrentado realmente por su política petrolera, en este caso específico, que desde nuestro criterio y con los elementos y evidencias que contábamos, nunca fue una política soberana, nacionalista, en función de los intereses y las necesidades del pueblo ecuatoriano, el real dueño de esta riqueza natural. Más bien fue todo lo contrario, y en este pasado gobierno, durante estos 10 años, se reprodujo incluso con mayor énfasis esta situación, ¿no? Y ahora vamos a analizar justamente lo que pasó con estas denominadas preventas de crudo. Así es, sí. Así que nosotros expresamos nuestra solidaridad, Diego, a Carlos Figueroa y a su familia. Y le rendimos nuestro homenaje, porque Carlos, un estimado amigo honesto, ¿no?, transparente, ¿no?, muy, 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 muy ceñido a la causa, ¿no? Médico de profesión. Médico de profesión. Al igual que nuestra solidaridad para Kleber, su esposa y su familia, que este querido amigo, ¿no?,
respetado amigo, ¿no? Y sin duda con Fernando Villavicencio para Verónica, para sus hijos. Emilio es el último de sus hijos. Martín. 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 Martín, desde criatura, desde los primeros meses, ya sufrió la arremetida de un gobierno corrupto y autoritario como Correa, rompiéndole las puertas a Fernando a la madrugada, ¿no? Fue el allanamiento de su casa, sí, cobarde, en una, ¿no?, noche buena, sí, o al siguiente día de noche, sí, buena. Así es. Si mal no recuerdo, fue en el año 2013, sí, hace aproximadamente 4 años ya, ajá, de aquel suceso en el que entraron, ¿no?, gente, sí, de la Fiscalía, sí, de la propia Presidencia de la, sí, República, según lo, sí, denunció Fernando, a llevarse su computadora, sus equipos, sí, y miles de documentos, ¿no?, que eran parte de las investigaciones que él ha realizado y viene realizando. Y a causar daño a su hogar, a su familia, a sus hijos, a su esposa. No, eso fue un hecho repudiable, pero Correa y sus aglateres tendrán que rendir cuentas a la justicia en el decurrir de la historia, ¿no? Así que no nos desesperemos, nosotros estamos al pie de... Esperemos que vengan tiempos mejores. Sí, 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 ¿no?, sin duda. Esa situación que le... quiten a él, sí, y a Kleber, sí, los grilletes de estos que los pusieron recientemente. Ya. En vez de, lo pone, en vez que de les ponérselo permitan Correa, defenderse, ¿no?, así es. Porque Correa debería ponérselo, ¿no? Yo creo que... Y Glass igual. Y sus ministros que manejaron el sector petrolero. Que es una cuestión, yo creo que totalmente absurda. No, entonces confiemos en que la justicia actúe, les permitan a ellos defenderse, que sean sujetos de un debido proceso, no, que les den la oportunidad de aclarar todas las cosas que ellos han investigado y han denunciado. Así es. Que se pongan en evidencia realmente quiénes han sido, más bien desde el otro lado, quienes no han dado paso a esta serie de denuncias, de investigaciones, que no es un problema así porque sí. Así es. Esto es parte de todo un esquema de corrupción, sí, ¿no es cierto?, que se dio durante 10 años en diferentes ámbitos del vivir nacional. Así es. Ahora vemos la cuestión del petróleo, pero esta semana también hemos visto lo que ha pasado en las escuelas y colegios. Así es. Y una serie de situaciones que también son hechos de corrupción. Así es. ¿No? Y sobre los cuales la justicia, las autoridades tienen la obligación de actuar. Así es. Son barbaridades lo que ha sucedido en el gobierno de Correa, y que esto sirva de lección para las amigas y amigas del Ecuador, para que no se vuelvan a equivocar a futuro en el sufragio, en el voto, ¿no? Es decir, que no se dejen engañar y manipular por los encantadores de culebras, ¿no? Por estos seductores abusivos, arbitrarios, ambiciosos y codiciosos de poder. Hoy son los nuevos afortunados, es la nueva clase política que se hizo millonaria con los recursos del pueblo ecuatoriano. Entonces, que todos los conocen como los nuevos ricos. Los nuevos ricos, ¿no? Y entonces, pero los vamos a fiscalizar porque somos parte también de un colectivo que estamos construyendo con Diego Cano, con Fernando Villavicencio. Hay varias personas, ojalá sean muchos, ¿no?, a efectos de poder fiscalizar lo que se robaron en este país. Pero ya el país se informará de este colectivo en los próximos días que lo estamos conformando. El tema es la renegociación de los contratos de la preventa del crudo, y simplemente para que el país tenga una visión, una referencia de cómo, de los parámetros sobre la renegociación del crudo ecuatoriano, vamos a poner en pantalla dos láminas que se refieren a la comercialización de los hidrocarburos, y en la siguiente, amigas y amigos, en la siguiente lámina, está, miren, así... Es un tema de actualidad, ¿no? De esta semana, dos semanas... Explícalo. A ver, estos son los crudos marcadores que están vigentes en el mundo, ¿no? En el primer punto está el West Texas Intermediate, que es el WTI, que es un crudo de Houston, Estados Unidos, que es un crudo referencial para el crudo ecuatoriano, para la definición del precio del crudo ecuatoriano, que es por la calidad, por la cantidad de azufre, por el tema de que el contenido de vanadio y de impurezas, ¿no? Entonces, el crudo de West Texas Intermedio sirve de referencia para la comercialización de los crudos en el mercado norteamericano, en el Caribe y en la mayor parte de los países de Sudamérica, ¿no? Entonces, digamos que es un crudo marcador a nivel regional. Es un crudo marcador referencial sobre el cual nosotros lo tomamos como parámetro para definir el precio de venta de nuestro crudo, ¿no?
Luego tenemos... Disculpa que te interrumpa. Entonces, ¿este crudo serviría tanto para fijar los precios de nuestros dos tipos de crudo de exportación? Así es. Crudo Oriente y el crudo Napo, ¿no? El crudo Napo, sí. Uh-huh. Ajá. Luego está el crudo de Brent del Mar del Norte, ¿no? Que es así mismo un crudo referencial para todos los crudos que se comercializan en el mercado europeo, ¿no? Y es el crudo del Brent es de mejor calidad que el West Texas Intermedio, ¿no? Uh-huh. Y luego existe... Este crudo es de Noruega, me parece, ¿no? Sí, es el mejor crudo que se comercializa en el mercado europeo, ¿no? Y luego tenemos la canasta de crudos de la OPEP, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, ¿no? Y esa canasta de crudos sirve para comercializar el resto de los crudos que se explotan en Medio Oriente, ¿no? En Medio Oriente y en el África, ¿no? Recordemos que esa es la zona que concentra, con excepción de Venezuela, la mayor cantidad de reservas mundiales de petróleo crudo, ¿no? Sí, sí. También la región de Medio Oriente, así es. Arabia Saudita, Libia, Qatar, Irán, Irak, exacto, etcétera. Sí, y los países del norte de África, África, ¿no? Sí. Está Libia. Luego, sí, Libia, Kenia. está Argelia. Argelia, está Egipto, menor magnitud también. Está Nigeria. Nigeria, sí. En la parte llamada hacia el centro, ¿no? Hacia el centro de África. Del África, ¿no? Uh-huh. Hay otros países más, ¿no? Sí. Luego tenemos una siguiente lámina que tiene que ver ya con el precio, sobre los parámetros para el precio que se utiliza, que se analiza para entonces definir en términos finales el precio del crudo. Mire, la definición del precio de los crudos, ¿no? El grado API, contenido de azufre, de vanadio y otras impurezas, ¿no? Entonces, todo un análisis, ¿no?, de la calidad del crudo, ¿no? Luego hay que añadir un segundo parámetro al precio, lo que son los costos de transporte, que es embarque y desembarque de hidrocarburos, y los costos de almacenamiento en tierra y también en el barco, ¿no? Luego también se analiza las pérdidas en tránsito del barco, ¿no? Y luego el pago de impuestos, en el caso del Canal de Panamá, cuando los crudos van hacia la costa, ¿hacia qué costa de los Estados Unidos? Hacia el Caribe y hacia la costa este, ¿no? ¿Este? Claro. Caribe y... Hacia el Caribe, la costa este, porque de este lado tenemos la costa oeste, ¿no? El Pacífico. Ya. Exacto. Entonces, cuando los crudos van allá, se paga el impuesto en el Canal de Panamá, ¿no es cierto? Correcto, por pasar el canal, ¿no? Ajá. Y todo esto se establece un diferencial, ¿no? En todo esto, ¿no? Con todo esto, un diferencial que tiene que ver con el descuento o la prima, que es sumando todos estos parámetros, ¿no? Y entonces restando todos estos parámetros, se queda el precio final para el caso del crudo ecuatoriano. Así es, ¿no? Entonces es una fórmula bastante grande, sí, ¿no? A sí. veces un poco compleja. Sí. Pero yo diría que no es tampoco una cosa del otro mundo, que nos pretenden presentar. No. Yo creo que conociendo un poquito mejor, esto es fácil darse cuenta. Y para esto, regularmente en la empresa Petroecuador, a través de la Gerencia de Comercio Internacional antes, ahora creo que sigue conservando el mismo nombre, ha tomado como referencias las publicaciones especializadas a nivel internacional. Claro, con Corea, ¿a dónde se fueron? De lo que teníamos entendido, tomaban en consideración las publicaciones Argus, ¿no? Y ya vamos a conversar un poquito. Que no es muy conocida esa fuente, ¿no? Pero ya vamos a conversar un poquito sobre ese tema, ¿no? Ya. Entonces, entendida un poco la cuestión de cómo se fijan los precios en base a estos diferentes componentes o variables, que ya en un programa anterior vimos lo que es esta cuestión del grado API, para refrescar la memoria nada más, ¿no? Mientras más alto es el grado API, el precio del petróleo, el crudo en el mercado internacional es mejor. Sí. Entonces tenemos crudos que a veces se ha dicho que incluso son casi gasolinas, que ya no necesitan mucha refinación, y por lo tanto su extracción, transporte e industrialización, los costos son menores. Así esos crudos sobre todo hay, me parece que en África, en Asia, en el Medio Oriente. Y alguna vez también tuvimos acá en Ecuador los crudos de la península de Santa Elena con buen grado API. Y los crudos que son de menor grado API, que son más pesados o extra pesados, que son ya como una especie de rocas o aceites muy pesados, ¿no es cierto? Esos tienen un menor precio en el mercado internacional por todos los costos que involucra
su extracción, su transporte, su industrialización y también porque se obtienen menos productos limpios, no de la refinación. Así es. Ya, luego de esto, ya entrando un poco en el tema que vamos a conversar el día de hoy, ¿no? Queremos iniciar topándolo sobre la base de una investigación que justamente realizó Fernando Villavicencio en su estancia en Perú. En Perú. Y antes de entrar, solamente para el caso nuestro, de los crudos, ya lo dijimos la vez pasada, pero es bueno insistir porque el tema del conocimiento muchas veces no se capta en una primera información de datos, ¿no? O de criterios o de definiciones, sino que hay que también reiterar, ¿no? Nosotros tenemos crudos pesados que se empezaron a explotar en los años 90 en las provincias de Napo y Pastaza, ¿no? El promedio de esos crudos fue de 19 grados API en los años 90. Así. 19 grados API. Correcto. En las provincias de Orellana y Sucumbías, en cambio, los crudos tienen 28 grados API, son crudos livianos. Es una mejor calidad. 29 grados, 30 grados, 31. Sacha y Xuchubín de 31 grados, ¿no? Uh-huh. Más o menos. Y también el del campo Auca, ¿no? Y otros, ¿no? También estamos allá hablando de Tarapoa, de Limoncocha, son crudos muy buena calidad, de Bermejo, ¿no? Bermejo. Sí, de Bermejo, sí. Y hay otros también, ¿no? En Yuture, ¿no? Sí, pero por este tema de una vez que están extraídos de los pozos, pasan las tuberías a los oleoductos secundarios, que claro, se denominan, sí, y después llegan hasta el lago agrio, sí, ¿no? Ahí sufren toda una mezcla, ya, de crudos que son transportados tanto por el sistema de oleoducto transecuatoriano, el SOTE, ya, o por el sistema del, sí, el oleoducto de crudos pesados, ¿no? El OCP. Los errores del gobierno. Y baja la calidad del crudo. Los errores de los gobiernos, de las equivocaciones y de las irresponsabilidades, diríamos, ¿no? Teniendo dos oleoductos en funcionamiento, en este caso ya es de Correa, ¿no? ¿Qué debió hacer Correa? No mezclar los crudos en los oleoductos secundarios, ¿no? No mezclar el crudo en la estación del Aguagrio, no. No hacerlo, sino que ya teniendo el SOTE, lo que se debió hacer, que los crudos de Napo y Pastaza debieron transportarse por el OCP. O digo yo, técnicamente y económicamente, sí, en su defecto, cobrarles una tarifa mayor por esa cuestión, porque eso redundaba, exacto, en mayores costos para la empresa, para su transporte y también para su refinación a las compañías, sí, que estaban extrayendo ese crudo. Pero no lo hicieron. Eso. Pero si nosotros hubiésemos estado manejando la petróleo, lo que hubiéramos hecho, no mezclar los crudos y llevar por el SOTE, por el oleoducto transecuatoriano, todos los crudos livianos, ¿no? Uh-huh. Y a los mismos lleva a Esmeraldas. Teniendo dos sistemas, bueno, para ese, exacto, objetivo. Y por el OCP, los crudos pesados. Eso hubiésemos hecho y eso hubiese tenido un rendimiento económico para Ecuador enorme. Yo creo que ese también va a poder ser un tema. Un tema, sí, de análisis. Puntual o específico para un análisis, sí, en una próxima, ya, entrega. Diego, entonces ahora sí, céntrate al caso de la intermediación, uh-huh, en la venta del crudo. Nos vamos a referir al Perú exclusivamente, ¿no? Y lo que iba a exponer Fernando Villavicencio. Exactamente, podemos pasar esos cuadros, ya, por favor. Ahí está. Entonces, ahí tenemos, este es un documento que le obtuvo Fernando Villavicencio en su estadía hace no mucho tiempo en Perú, sí, mientras estaba buscando la posibilidad de conseguir un asilo político. Así es. ¿No? Y pues él es una persona que no descansa. Así es. ¿No? Y a través de sus contactos y relaciones logró obtener este documento oficial que es de la empresa peruana de petróleos que se llama Petro Perú. Petro Perú, así es. ¿No? Y que está dirigida a la ministra de Energía y Minas, Cayetana Aljovi. ¿Está dirigida a ella? ¿Ella es la que ya tiene el conocimiento de esto? Sí, la, sí, ministra, ¿no? Sí, quien lo dirige es el presidente del directorio, Luis García Rosell, exacto, ¿no? De Petro Perú. Y lo envía con copia frente a un requerimiento de un parlamentario peruano, sí, de nombre Jorge del Castillo Gálvez. A ella, ¿no? A él le entrega la información, ¿no? Sí. Por pedido de él. Él requirió a la ministra, ¿no? Se le facilita la información de cuáles han sido las compras, ¿ya?, de petróleo ecuatoriano, digamos que en el caso de Perú, las importaciones de crudo ecuatoriano, ¿ya?, desde el año 2012 hasta el año 2016. ¿Ya? No creo que se vea muy bien en la pantalla por el documento, ¿no? Pero voy a tratar de darles algunos datos en ese sentido, ¿no? Las ventas en todos estos años, después ya presentamos un cuadro resumen,
Digamos que en el año 2012 el que precio... Está en el punto 3, porque sí se distingue, sí, se distingue punto 1, sí, punto 2, punto 3, punto está 4. Está por año, ¿no? Está, ¿en qué punto está? Entonces, estamos ahorita en el año 2012, Ecuador dice millones de barriles, en el punto 3. Ya, correcto. ¿No? Dice 16.363 o 16 millones de barriles, en el 2013 15 millones de barriles. ¿Por qué se puede distinguir eso? ¿En qué columna está? Estamos viendo aquí al principio en el punto 3. No, creo que se vea bien, pero ya lo vamos a ver más ampliamente. Lo que quería señalar o hacer referencia es que esta es una información oficial. Oficial. ¿No? A través de la cual... En el Estado peruano, ¿no? Sí, a través de la cual el presidente de Petroperú informa, dice, las importaciones de crudo... Pasamos a la segunda lámina, por favor. A la segunda lámina. La lámina siguiente, está, ya. Sí. Ahí en el punto quinto dice... Las importaciones de crudo y diésel realizados por Petroperú entre los años 2012 y 2016 fueron a la empresa del gobierno ecuatoriano. ¿Fueron a una empresa de gobierno ecuatoriano o se realizó a través de empresas privadas? Esta es la pregunta que formula el parlamentario. El congresista, ya. Y le responden, en los años 2012 y 2013, algunas de las importaciones realizadas por Petroperú a Petroecuador fueron resultado de la participación de Petroperú en los concursos internacionales de precios convocados por dicha empresa. Ya. Todas las importaciones que realizó Petroperú, a excepción de las mencionadas en el párrafo precedente, fueron adjudicadas a través de concursos internacionales de precios que Petroperú convocó invitando a todas las empresas de nuestro registro de empresas comercializadoras de hidrocarburos. Incluyendo a Petroecuador, empresa que no cotizó y solo se disculpó en algunos casos. Ojo, ¿no? Siendo mercado natural para nosotros... Perú y Chile, ¿no? Perú y Chile son nuestros mercados naturales. Entonces, aquí es muy importante considerar. ¿Qué dice? Sería de preguntar por qué se excusó. Entonces, que a pesar de que hubieron ingentes cantidades de petróleo, de volúmenes petróleos vendido al Perú, no los hizo en la mayoría de estos años directamente de Petroecuador. Eso diría que sino que recordemos, y por eso el tema de hoy día, sí, ¿no es cierto?, que existieron preventas de crudo realizadas con PetroChina y Unipec de China y PetroTailandia de Tailandia. Es decir, que la mayor parte del crudo ecuatoriano estaba ya comprometido con estas preventas de crudo. Y a su vez, PetroChina y Unipec, tenemos entendido por el reportaje que hace Fernando Villavicencio, que apareció una publicación del Perú llamada Caretas y que también se lo reprodujo acá en una revista digital de nombre Plan V. ¿No? Las ventas que se realizó a Perú de petróleo ecuatoriano, sea este crudo Oriente, crudo Napo, las realizaron ni siquiera estas empresas, sino a través de intermediarios, ¿no? Como aparecen en estos reportajes, puntualmente empresas como Gumbor y Core Petroleum, llamado también, o antes se llamaba Taurus Petroleum, que los conocemos acá, ¿no? Entonces, aquí vemos que esta política establecida por el gobierno de Correa durante estos años de comprometer la mayor parte del saldo exportable de crudo ecuatoriano no tenía nada de soberana ni nada de nacionalista. Ni transparente. Ni eficiente. Ya vamos a recordar lo último dicho por las actuales autoridades también, ¿no es cierto? Y más bien nosotros dejamos de exportar estos volúmenes a nuestros mercados naturales, como bien señalabas tú hace un momento, como por ejemplo son Perú y Chile, por lo tanto ahí se causa un perjuicio. Podemos poner la última lámina de esta presentación, la última. Ahí está. Entonces aquí está un resumen. Ahí está. La reventa de petróleo ecuatoriano a Perú. Tenemos de los años 2012 al 2016, se han vendido 81.477.000 barriles. Los montos por ventas ascienden en este periodo a $6,168,461,000. Entonces, esto en su mayoría ha sido realizado por estas empresas intermediarias. 6,000 millones, ¿no? Para hacer el ejercicio de comparación, a ver si ha sido beneficioso o no estas preventas para el país. Entonces, ahí tenemos unas columnas. En la primera está representada el precio al cual los intermediarios vendieron a Petroperú. Ahí está. Y en la siguiente columna, el precio al cual Petroecuador entregó a Petrochina, o por ventas anticipadas, ¿no? Ya. Por ventas anticipadas. En el año 2012, ¿verdad? 2002, entonces tenemos que lo que se vendió a Perú era a un precio
promedio de 102 con 4 centavos, sí. Y el precio de Petroecuador, en cambio, era de 97.69. Sí. En resumen, tenemos ahí que hay un perjuicio, por eso está en rojo esos valores. Sí. ¿No? Una pérdida para el país de 531 millones de dólares por este ejercicio, que más bien representó, en cambio, para los intermediarios, una fortuna. Ahí, para los televidentes, para los amigos televidentes, ¿no? En la penúltima columna, diferencia de precios, miren las pérdidas, porque son pérdidas, ¿no? Uh-huh. Pérdidas que perdió, perdón, la redundancia, Petroecuador al vender los intermediarios. En el año 2012, $4.71, en el año 2013, $7.45 por cada barril, ¿no? Así es, por cada barril. En el año 2014, $8.05 perdió Petroecuador por cada barril. Luego en el año 2015, $6.22 por cada barril perdió Petroecuador. Y en el año 2016, $6.28 perdió Petroecuador por vender cada barril a los intermediarios. Y como dice Diego, se ganaron, ahí están las cifras en la última columna. Y al final, 531 millones de dólares se llevaron los intermediarios. Solamente haciendo este ejercicio. Pero para resumir, digamos que las ventas, las preventas, ascienden a un volumen de 1.310 millones de barriles de petróleo. Y si podríamos un promedio de pérdida solamente de $2 por barril, sí, digamos que el país ha perdido, como dice el análisis de Fernando Villavicencio, 2.600 millones de dólares. Recordemos que en esta semana las autoridades energéticas de Petroecuador y del propio ministerio han estado intentando hacer estos procesos de renegociación, ajá, de los contratos de preventas. Y ha sido el propio gerente de Petroecuador, Byron Ojeda, quien ha manifestado que es inaudito, ¿no? Así pensar es que por 5.600 millones de dólares que nos, sí, entregaron, sí, se pretenda pagarles 22 mil millones de dólares. Imagínense, 22 mil. Es una sobreexplotación, ¿no? Es una sobreexplotación terrible y es una grave denuncia que la hace el señor gerente de Petroecuador al país, ¿no? Por lo y tanto, a las autoridades de control, ¿no? Deben establecerse los responsables de quienes ha causado este enorme perjuicio al país. Muchas gracias, amigas y amigos. Nos vemos el próximo programa con temas asimismo de actualidad. Muy amable. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes y Diego Cano, especialistas de temas hidrocarburíferos, especialmente de la política, la legislación, la contratación y la economía petrolera. Petróleo y Desarrollo.